de sesión por aquí y un toque de Wi-Fi por allá, tendremos tu PC lista para todo lo que tengas planeado. Ok, pues vamos a comenzar con este video. Recuerden que lo que tengo que hacer es conectar la corriente. Tengo que tener un puerto USB conectado. Voy a moverles tantito. Tengo que tener un puerto USB conectado, que es donde tengo mi sistema operativo Windows 10. Y vamos a comenzar. Recuerden que tengo que encender y tengo que oprimir F9. Por lo general es F9. Está de este lado. F9, voy a moverles tantito. F9. Y vamos a ver si va a entrar con ese. La verdad no sé si entra con esta HP. Vamos a ver. No sé si encendió o no encendió. Sí encendió. Vamos a apagarles tantito. A ver, no me permite hacer nada. Ok. Ahí está. Dice, ok. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Voy a tratar de mostrarles todo paso a paso. Recuerden encender y oprimir F9. Ok, entonces enciendo y oprimo F9. F9 y abajito me va a salir cambiando orden de entrada y listo. Cambiamos eso y hasta aquí continuamos. Ok, vamos a continuar. Recuerden que ya tengo el USB hard drive y lo que tengo que hacer es darle enter y me aparecen mis dos sistemas operativos, el de 64 y de 32 bits, y es de Windows 10. Que lo que tengo que hacer, simplemente oprimir o darle en enter. Ok, 64 bits, enter, y me va a empezar a cargar todos los archivos. Y cuando empiece a hacer, vamos a empezar a formatear el equipo. De hecho, ya estamos iniciando y lo que hay que hacer es esperar. Simple y sencillamente, ok. Loading files, está cargando los archivos. Y después que se carguen los archivos normales, vamos a continuar con el procedimiento normal. Recuerden que vamos a iniciar en este momento. Ok, esto ya me lo sé. Español México, latinoamericano. Le voy a dar en siguiente. Le voy a dar en instalar ahora. Y ya se está haciendo el programa de instalación. No, casi no se ve mejor así. Listo, se está iniciando el programa de instalación y vamos a empezar a verificar nuestro disco que hemos instalado, que es el de 240 GB. Aquí está. Es el de 240 el que le instalamos, es un USB digital. Ok, aquí le voy a dar acepto los términos de licencia, le voy a dar en siguiente, le voy a dar en personalizada y me aparece solo uno porque es un disco sólido nuevo. Ok, no le quiero hacer particiones y solamente le voy a dar en siguiente. Va a empezar a trabajar, recuerden que va a llegar al 100% y se va a reiniciar las veces que tenga que reiniciar. Así que continuamos. Voy a esperar que pase del 0% a 1% y después pausamos el video para no hacérselos tan largo. Y cuando lleguemos al casi 100%, vamos a continuar con, ahí está, el 1%, y pausamos. Bueno, aquí ya estamos viendo que ya llegó al 100% y se va a reiniciar. Recuerden que se va a reiniciar las veces que se tenga que reiniciar. Vamos a esperar tantito. Hay que reiniciar Windows para continuar. Solito lo va a hacer. Listo. Va a empezar a reiniciarse. Y en este momento solamente hay que esperar que empiece con o continúe con la instalación. Ahí está, ya está iniciando. Y aquí está. Así que continuamos ya. Pues sí que estamos en la parte final del formateo. Así que vamos a esperar tantito y continuamos. Inicio de sesión por aquí y un toque de Wi-Fi por allá. Tendremos tu PC lista para todo lo que tengas planeado. Usa la voz o el teclado durante el proceso y, si prefieres que guarde silencio, simplemente selecciona el pequeño icono de micrófono situado en la parte inferior de la pantalla. Si necesitas un lector de pantalla de ayuda, presiona las teclas Windows, C
control y entrar al mismo tiempo para activar narrador. Bueno, como introducción, creo que ya fue suficiente. Comencemos. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a iniciar normalmente. En esta ocasión tu no lo voy a quitar esto. En México. Le voy a decir que sí. Voy a dejar que hable. Tu teclado está establecido como latinoamericano. Le voy a decir que sí. ¿Escribes también con otra distribución del teclado? Le voy a dar omitir. Ahora vamos a conectarte a una red. No lo quiero hacer, no tengo internet. Solo para que sepas, si te conectas a una red ahora, continuar con la compresión limitada. Estamos viendo paso a paso. Escribe el nombre que quieres asignar a tu cuenta. Este es... Voy a colocarle como... Ahora, escribe una contraseña para tu cuenta. No quiero ponerle contraseña por el momento, le voy a dar el siguiente, porque el cliente venía sin contraseña. Esta es la configuración que Microsoft recomienda. Aceptar. Hola, soy yo, Cortana. Ok, ¿me permite? Que sí. Ya casi estamos. Necesitamos afinar unos cuantos detalles más para ti y Windows será todo tuyo. Okay. Espero poder ayudarte. Ya está en las últimas. Recuerden que lo que hicimos fue cambiar el sólido y ya hicimos la instalación con el USB booteable, que es el que tengo de este lado. Así que aquí están mis USBs con sistema operativo y programas. Esto podría tardar varios minutos. Recuerden que estamos formateando mi equipo HP laptop de la... es una Intel Pentium Gold, así que vamos a notar la diferencia porque el cliente es un maestro, de hecho es un maestro, es un profesor, y lo que hay que hacer pues obviamente es que el equipo funcione de manera correcta. Bueno, creo que sí vi que era un profesor. Okay, ya casi está listo y aquí está, hemos terminado. Recuerden que hasta aquí hemos llegado. Lo que me falta instalar es el Office, bueno, es el WinRAR, el Office y el antivirus y el Google Chrome. Así que con eso estamos terminando el video. Recuerden compartir, dar like, suscribirse y por supuesto bienvenidos a los nuevos suscriptores del canal. Hasta pronto.